Noticias de Venezuela y el mundo de último minuto. Departamento de Defensa de los Estados Unidos sobre entrega de armas de Irán a Venezuela. Nos reservamos el derecho a tomar medidas, el derecho de tomar medidas. Ya hemos visto un Departamento de Defensa que tal vez ha guardado silencio, pero le está dando a entender al régimen que el guardar silencio no significa tenerle miedo. Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Antonio Ledezma afirmó que si Guaidó reconoce a Nicolás Maduro como presidente, pasaría a ser el usurpador de el interinato o de un interinato. Así de simple, y tiene bastante razón lo que dice Ledezma. Si Guaidó con estos diálogos se atreve a reconocer el mandato de Nicolás Maduro y reconoce a Maduro como presidente, pues Guaidó caería en un error que inclusive podría ir a prisión. Por eso es el llamado muy preocupante de una parte de la oposición, que Guaidó debe de medir sus pasos en estas negociaciones y diálogos con el régimen de Nicolás Maduro, con un plan llamado Salvación Nacional. Reportaron un nuevo enfrentamiento en La Vega este 7 de junio entre comisiones policiales y delincuentes que intentan controlar la zona. Señores, sabemos que esto es el caos y es ya parte del pan de cada día de esta zona de La Vega, esta zona también el estado Apure, que es de conflicto. Y sabemos también que son zonas conflictivas que la dictadura no puede controlar, como la de Petare. Iniciamos con las noticias más relevantes de Venezuela y el mundo de último minuto. El Pentágono de los Estados Unidos, sede del Departamento de Defensa de ese país, declaró su disposición a interceptar el traslado de dos buques de la Armada iraní a través del Atlántico, al presumir que el destino podría ser Venezuela. En tal caso, nos reservamos el derecho a tomar las medidas apropiadas para disuadir la entrega o el tránsito de tales armas, manifestó John Kirby, portavoz del Pentágono. A pesar de que el destino del cargamento es desconocido, funcionarios de inteligencia del país norteamericano presumen que se podría tratarse de armamento con destino al hemisferio occidental, reseñó La Voz de América. En ese sentido, el portavoz añadió que considerarían la eventual entrega de armas como un acto de provocación y una amenaza para la región. Cambiando de noticia, en una entrevista exclusiva ofrecida al diario El Nacional, Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas, advirtió que de reconocer a Juan Guaidó, de Guaidó reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, pasaría a ser un usurpador del gobierno interino. O sea que Guaidó estaría jugando con fuego. Y es que lo anterior sería precisamente una de las condiciones planteadas por Nicolás Maduro para iniciar un proceso de negociación en Venezuela: el reconocimiento pleno de la Asamblea Nacional Legítima y de los poderes establecidos en el país. De acuerdo con Ledezma, si Guaidó acepta dicha condición, debería de tratar de tener bastante cuidado porque perdería su legitimidad como presidente interino. Posición que asegura que asumió ante el país luego de declarar a Nicolás Maduro como un usurpador de funciones. En la entrevista ofrecida al periodista Luis de Jesús para El Nacional, el opositor, quien reside en España, advirtió: Guaidó es el presidente interino porque se declaró a Maduro como usurpador, porque Maduro no tiene legitimidad de origen, porque la reelección de Maduro fue un soberano fraude,
Si Guaidó voltea las características, reconociendo a Maduro como presidente, entonces Guaidó pasaría a ser el usurpador de un interinato. Así de simple. Ledesma criticó que dejará de lado el mantra que precisamente dio popularidad a Guaidó en el 2019, el famoso cese de la usurpación. Se deja de lado el mantra que se impuso desde aquel histórico 23 de enero del 2019, porque pasamos de luchar por el cese de la usurpación a una supuesta negociación con quien tenía como usurpador de los poderes públicos, refirió el líder opositor. Ledesma, tenemos que Maduro, en medio de su fanfarronería, recibe ese gesto de Guaidó como una debilidad que tratará de usar sin la más mínima forma escrupulosa, sin más mínimo escrúpulo, dijo el exalcalde metropolitano. A Juan Guaidó lo van a ver como un débil y piensan atentar en su contra. Nicolás Maduro ya ha visto el punto débil de Guaidó y va a tratar de usarlo con toda su fuerza para quebrantarlo. Ledesma recordó que en el pasado estos procesos de diálogo y negociaciones solo le han servido al régimen de Nicolás Maduro, le sirven como oxígeno. Maduro montó otro diálogo a finales del 2016 en que la oposición firmó un documento infame en el que reconocía que no había presos políticos y que la crisis económica era producto de una conjura o boicot contra la revolución. Con ese diálogo Maduro sepultó el intento revocatorio promovido desde mayo del 2016. Otro problema que se está viviendo en Venezuela y que todos lo sabemos son los enfrentamientos del diario vivir que se viven en algunas localidades y también la de baja de personas inocentes. Un nuevo enfrentamiento entre delincuentes y funcionarios policiales se registró este lunes 7 de junio en la parroquia La Vega, Caracas, informó el periodista Román Camacho, especializado en la fuente de sucesos. En estos momentos reportan disparos en La Vega. Antisociales se estarían enfrentando a comisiones policiales y efectuando disparos al aire, señaló Camacho en su cuenta de la red social de Twitter. El periodista indicó que los delincuentes instalaron una nueva garita en la parte alta de San Rafael, en La Vega. En videos publicados en la red social se logran escuchar las fuertes detonaciones. Delincuentes instalaron nuevos puntos de observación en la parte alta del sector San Rafael. Desde ahí dispararon contra comisiones y se generaron enfrentamientos, dijo asimismo el rescatista del Miro del barrio. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.